Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les voy a hacer un maquillaje en tonos morado, así que si les gusta la idea, las invito a seguir viendo este videito. También, si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videito. Chicas, para el maquillaje de hoy ya me puse lo que es la base para sombras, que estoy utilizando esta de Yassi, que es súper buena y es en el tono neutral. Como pueden ver ahí, tienen código de descuento, así que se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Y el código, el indirecto, y el código de descuento es Kimochidol. Así que bueno, vamos a empezar, chicas, porque yo ya me lo coloqué, solamente que voy a difuminar un poquitito solamente. Y para el maquillaje de hoy voy a estar utilizando la paleta de Lancy, la Catrina, que tiene muchísimos colores. Tiene, a ver, dejen ver, 54 colores, así que son muchísimos tonos. Y por cierto, también tienen código de descuento en The Lancy, niñas. Así que bueno, estos de aquí serían los colores. Y bueno, voy a empezar utilizando un color. Voy a estar utilizando este tono de aquí moradito, niñas. Voy a estar cogiendo la brocha 03, chicas, Dedo Color, de la colección verde neón, aunque yo la veo amarillo neón. Así que bueno, el indirecto lo voy a estar dejando en la cajita de información y el código de descuento también en la cajita de información, que es Kimochi. Bueno, chicas, antes de empezar su maquillaje, pues pueden ponerse una cinta aquí por si no se quieren limpiar con de toallitas desmaquillantes después, así que sería más fácil si es que no les gusta. Y bueno, vamos a empezar. Voy a estar colocándolo a toquecitos por aquí abajito, más que nada aquí, sin apretar tanto la brocha, nomás a toquecitos, poquito a poquito. Poco a poco voy a estar aumentando lo que es el color hasta llegar a una intensidad donde el morado está pues más intenso, para que así se nos vea más bonito el maquillaje. Una vez que ya aplicamos aquí el moradito, pues ahí voy a estar cogiendo ya la brocha sin tener más sombras, chicas, y vamos a estar subiendo aquí para crear nuestra sombra de transición, que ahí no se vería un morado bien intenso, sino más o menos un rosa, según yo creo. Ok, y así poquito a poquito, chicas. Y listo, ahí vamos creando nuestra sombra de transición con la misma sombra moradita. Voy a estar colocando un poquito más de intensidad al morado, ya que aquí es la zona de profundidad, así que siempre trato de colocar más producto. Así que vamos a difuminar todo esto, todo súper bien. Y con este maquillaje pues sí, iniciamos el 2021, chicas, así que nos tiene que salir bien perrón. Así que poquito a poquito lo voy a estar trayendo aquí adelante. Ok, ahí poquito a poquito voy a agarrar más producto, chicas, de la misma sombra, y voy a estar viniendo aquí, niñas, difuminándolo, colocando a toquecitos y luego difuminando. Sí, poquito a poquito, para que nos salga bonito. Poquito a poquito ya ven que el color se va haciendo más fuerte, cada vez más y más fuerte. Y bueno, así es que lo que, bueno, es lo que yo quiero. Y listo, ahora voy a quitar un poquito el exceso de la brocha y voy a difuminar ahora para arriba todo esto. Así, más o menos tiene que quedar pues bien difuminado en la parte de aquí arriba. Aquí todavía me falta retocar un poco, pero ya ahí ya estamos pues logrando el difuminado. Y bueno, así, chicas. Niñas, como pueden ver, ya me hice este ojo de aquí. Ahora voy a estar cogiendo una brochita que esté pues más o menos limpia y vamos a estar difuminando en la parte de aquí para que no se quede tan marcado. Así que se ponen a difuminar aquí muy bien
en ambos lados. Ahora pues voy a estar utilizando una toallita desmaquillante de Colourpop. Y también tienen código en Colourpop, chicas, que es 5 Cristina. Y el indirecto de su tienda les voy a estar dejando en la cajita de información. Entonces, una vez que ya lo tengan bien difuminado todo esto, voy a estar viniendo y haciendo pues lo que es mi corte. Creo que antes de hacer el corte voy a estar colocando otro color de sombra, chicas. Voy a estar colocando este azul de aquí, chicas, súper oscurito. Bueno, este es más oscuro, pero este aquí se mira más azul, así que voy a estar cogiendo este. Y con otra brocha de DoColor, que esta es la número 06, chicas, voy a estar colocándolo aquí en la zona de profundidad de mi ojito. Aquí. A toquecitos, poquito a poquito. Ok, no tiene que pigmentar tanto, solamente traten de colocar para que se vea un poquito el color. De esta manera, a toquecitos, poquito a poquito. Como que ahí va, o sea, se va viendo más bonito lo que es el maquillaje. Entonces ahora voy a venir con la toallita desmaquillante y vámonos a limpiar nuestro párpado tóxico. Por aquí. Solamente que ahora no tengo uña, se me hace difícil un poquitín. Ok, más o menos así como pueden ver. Voy a tratar de subir un poquito para a que se note después mi maquillaje. Ok, más o menos así, chicas. Y okay, chicas, bueno, entonces voy a estar utilizando un corrector que es medio mate, que es de la marca Cezanne, es una marca japonesa. Y voy a poner unas dos gotitas aquí para que, bueno, para así poder hacer el corte. Y cójanse un corrector que sea un poquito mate para que así sea mucho más fácil al momento que van a poner la sombra y al momento que van a hacer el corte, chicas. Luego agárrense una brocha que sea plana, la más planita que tengan y que ustedes manejen bien. Y después vamos a estar haciendo lo que es el corte. Aquí, bueno, ya llevando solamente, tratando de no salirnos para este lado y alineándolo todo. De esta manera. Así que lo voy a traer más o menos hasta por aquí al final, chiquitas. Así. Entonces aquí voy a venir con mucho cuidado. Ok, chicas, luego de eso voy a estar difuminándolo aquí con el dedito a toquecitos para luego poner la sombra azul, chicas. Bueno, así. Entonces ahora voy a regresar con mi brocha, esta que estaba poniendo la sombra azul, que es la número 06. Y voy a estar colocando, pues aquí el azulito. Voy a estar cogiendo esta sombra azul de aquí. Así que vamos a venir a toquecitos, chicas, toquecitos, toquecitos, y vamos a estar colocando el azul aquí, toda esta zona, difuminándolo bien. Así que como aquí ya se me hizo pliegues, antes de colocar el azul, traten de difuminarlo poquito, para que no se les marque mucho en esa zona y se mire feo a las finales. Entonces, ahí poquito a poquito vamos yendo con el azul hasta llegar más o menos a la mitad de nuestro ojo. Bueno, párpado. Hasta la mitad. Ahí ustedes poquito a poquito le incrementan pues más sombra. Y es dependiendo pues de su gusto, chicas. Que cada una pues tiene diferentes gustos. Cada una es un mundo. Ok, entonces ahí yo cada vez lo estoy aumentando pues lo que es el azul más en la zona de aquí, el final, chicas, para que así se vea súper bonito. Ahí. Listo, una vez que ya lo puse eso, ahora vamos a coger otra brocha. Ahora voy a estar utilizando este tono claro mate, chicas. Esta brocha que pasamos a difuminar en la parte de aquí de adelante y voy a estar sellando todo esto. A toquecitos, poquito a poquito. Ahí a la vez difuminando para que se integre con todo el azul. Y así pues se mire más bonito y más perrón. Ok. Sigamos, sigamos.
Listo. Entonces ahora voy a regresar con mi brocha azul. Voy a estar colocando más del azul aquí en la parte final, niñas. Así, más aquí. Y ya como pueden ver, aquí se vuelve un celestito y aquí un azul más profundo. Entonces ahí le seguimos metiendo más producto. Listo. Ok, niñas, pues bueno, ya están los dos ojos. Ahora vamos a estar utilizando una toallita desmaquillante. Voy a utilizar la misma, no me importa. Así que vamos a estar entonces, no sé si colocarle negro en la parte de aquí, es que no quiero fallar ya después. No sé si va a agarrar el negro, pero sería bonito colocarle un poquito de negro, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? El negro vamos a colocarle un poquitín de azul bien oscuro que trae la paleta, que ahorita les voy a mostrar, chiquitas. Bueno, ahí ya pueden ver, se va oscureciendo un poco más. Ahora voy a venir con esta brochita que estaba colocando la sombra blanca y voy a dar unas pequeñas difuminadas en lo que es el azul que lo pusimos un poquito, pero se volvió un poco celeste ya que está muy bajito. Bueno, entonces así, chicas. Entonces ahora vamos a estar cogiendo ahora sí la toallita desmaquillante y vamos a limpiar. Ay, no tengo uña. Aquí. Así. Y ahí queda bien perrón el maquillaje, niñas. Ok, listo. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me super encantó. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó o le hubiesen puesto más negro a este look. Bueno, voy a limpiar aquí. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Delancey. Esta, ¿cómo se llama? Nocturne. Y voy a estar utilizando este glitter de aquí, que es un celestito con un poquito de plateado. Y con una brochita que sea de pelos gruesos, así como esta de aquí, que tiene pues, ¿qué les digo? Así bien gruesitos los pelitos, o sea, pelos naturales. Vamos a estar colocando el glitter. Así que coge un poquitín y van a estar colocándolo justamente aquí. Vean, más o menos así va a quedar. ¡Wow! ¡Qué bello quedó! ¡Qué bello! La verdad es que se mira súper bonito y hermoso este look. Entonces aquí también vamos a colocar poquitito a toquecitos. Ok, bueno. Y ahí ya quedaría pues más o menos así, chiquitas. Bien bonito quedó. De estos delineadores líquidos de Colourpop, chicas, que vienen así, que son así, vienen estos cuando son 5 tonos. Voy a estar utilizando el blanquito, que sería este de aquí, chicas. Súper bonito. Y ahora vamos a hacer una línea de aquí hasta más o menos aquí. Uy, creo que lo hubiese hecho antes. Ya se me pone mi glitter, pero bueno, no importa. Entonces voy a estar aquí con mucho cuidado, chicas. Mucho cuidado. Ok, chicas. Bueno, entonces ya sería así todo este delineado. Voy a, creo que, pasarle una pasada más para que se pueda notar un poco más, porque así no se nota pues tanto, que digamos. Y bueno, voy a hacerme este ojo, chicas, y regreso, porque está difícil hacerlo así. Voy a estar hidratando mi rostro con este producto de Colourpop, Strawberry Papaya, creo que es. Y bueno, es código de descuento en Colourpop, 5 Cristina, chicas, no se olviden. Bueno, entonces ya me puse lo que son dos gotitas y ahora sí voy a estar pues difuminándolo todo. Y bueno, no les enseñé, ya los ojos quedarían pues así, bien hermosos. Realmente me encantó el look de hoy. Se mira bien, bien, bueno, está colorido, pero está bonito. Así que vámonos a estar... Ay, no sé qué pasó aquí, me salió un granito justo ahorita. O es que antes no me di cuenta. Bueno. Bueno, entonces ahorita voy a estar colocando un poquitín de primer en las zonas de lo que es la nariz. Y quitar un poquito de estos glitters que se caen.
y por los lados, en los cachetitos, donde pues nos va a salir los poros abiertos para cubrirlos todos. Okay. Bueno, eso sería. Estaré utilizando la base de Otuo, esta de aquí que es la número 04. Así que bueno, no se mira bien, pero es la 04. Voy a estar colocando un poquito con mi esponja en las zonas de aquí. Todas estas zonas. Por aquí, por aquí. La verdad es que cubre bastante bien esta base, me gusta. Aparte que te deja un acabado súper... ¿Qué les digo? Se mira que cubre, pero no se mira así súper... como que tuvieran tanta base en el rostro, como si estuviera un... barro en el rostro, pues no se ve así. Eso es lo que me gusta. Así que vámonos a estar difuminando todo con mucho cuidado por aquí, pues para no malograr nuestro maquillaje perrón, porque de ahí luego hacerlo otra vez, ay no, qué flojera. Ok, listo. Por aquí voy a estar utilizando el corrector de paleta de O2O. Tiene 12 colores, así que voy a estar utilizando este color que es amarillito y este color que es más blanco, ¿ok? Este y este, pero ese todavía no lo voy a poner. Ok, entonces este lo voy a estar colocando aquí primero, como pueden ver, aquí en estas zonas. Ok. Y aquí un poquito, a los lados. Y bueno, ahí viene el más claro, que lo voy a poner en medio y en la parte casi de aquí. Ok, bueno, entonces ahora sí nos vamos a poner a difuminar todito esto. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Y cuéntenme, chicas, ¿ustedes qué hicieron para Año Nuevo? ¿Se la pasaron bien? Ok. Allá en Año Nuevo todo, bueno, los niños salen vacaciones, ¿verdad? Aquí en Año Nuevo, bueno, antes de Año Nuevo salen los trabajadores de vacaciones, por eso que estaba muy ausente, porque trataba de estar pues en familia. Así que bueno, pero ya, pues ya se va a terminar, así que ya empezamos con nuestras rutinas de maquillaje y demás cosas. Y ya voy a estar más aquí, chicas. Listo. Ok, niñas, bueno, entonces ahora sí vamos a sellar con polvo translúcido todo nuestro rostro para así recibir pues los demás productos, lo que es el rubor, contorno y iluminación también. Así que tiene que estar bien selladito todo su rostro para que así no se hagan manchones. Ok, bueno, yo para sellar utilicé esta vez el de RCMA. Ahorita les muestro el polvo. Este polvo de aquí, chicas, es mi favorito, me encanta. Ahora voy a estar utilizando este azul de aquí, chicas, para la parte de abajo. Y la brocha de Docolor, que es la número 11, que es así, es pequeña. Así que bueno, este colorcito lo voy a estar colocando, a ver, déjenme acomodar aquí, ok, aquí. Y lo voy a estar colocando aquí en la parte baja. Todo súper bien, chicas. Así, poquito a poquito para que vayan más o menos los ojos así. Ahora voy a estar cogiendo una brochita pequeña. Esta de aquí la compré en la tienda de $1. Y es más para detalles, porque esta de aquí es un poquito grandecita, así pueden ver. Enfócate, enfócate. Ok, no se enfoca esta madre. Ok, pero pueden ver ahí los detalles. Pues esta es más pequeñita y esta es un poquito más grandecita. Así que esta de aquí la utilizo siempre para los últimos detalles. Por ejemplo, difuminar aquí abajito, porque no quiero que se difumine muy abajo, muy ancho. Así que agarro esta. Y listo, pues ya quedaría así. Ahora le voy a poner un poquito de intensidad más. Así, chicas. Entonces ahora voy a retirarme lo que es el polvito que traigo aquí para colocar, bueno, para hacernos el contorno, chicas, el contorno del rubor y pues demás cosas. Listo. Ok, niñas, bueno, voy a estar utilizando este color de aquí para hacerme el contorno.
Bueno, niñas, ya me puse máscara de pestañas. Utilicé esta de Otsuo, que es súper, súper buena. Siempre, siempre les recomiendo. Es que me encanta muchísimo. Aparte, pues, hace milagros y me las deja, pues, larguitas a las pocas pestañas que yo tengo, ustedes saben. Bueno, entonces voy a estar colocándome el contorno aquí. Bueno, voy a hacerme el contorno. Carito pescadito. Y a difuminar muy bien, chiquitas. Aquí un poquito para la papada, que se nos vea la papada. Entonces aquí le voy a aumentar la intensidad que ustedes deseen. Ya es dependiendo de cada mujer. Y poquito a poquito ya vamos dando color a esta cara pálida. Y luego aquí también un poquitín. Ahora voy a estar utilizando el rubor de Colourpop. Es el tono Chase. Y voy a colocarlo a toquecitos con la brocha dedo color. Y este colorcito es como medio coralito bajito. Y ahora van a sonreír un poquitín y colocárselo en las manzanitas chiquitas. Casi me meto un brochazo en el ojo. Ok, bueno. Ahí ya lo pueden dejar, yo creo. Oye, me eché un chingo, creo. Ok, bueno. Vamos a quitar un poquitín de la parte de aquí. Listo. Bueno, chicas, ahora voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop, que es este tono de aquí. Y el color es así, súper bonito. Entonces, bueno, aquí voy a estar colocando un poquito de iluminador con la brochita de Do Color, la colección de piñas, que está súper bonita esta brocha, chicas. Así que el set todo está bonito, tiene... Y la parte de la brochita son súper suavecitas, chicas. No se imaginan cuánto. Bueno. Entonces ya, una vez que he puesto ahí, entonces ahora voy a colocar aquí, arriba de los labios. Y un poquito aquí. Listo. Este iluminador de Colourpop pigmenta muy, muy bonito. Te hace brillar hasta lo que no, chicas. Estar colocando un poquitín de iluminador en la puntita de mi nariz y luego voy a estar colocando aquí en el medio y difuminando, chicas, también a la vez. Y bueno, ya quedaría ahí una mujer, iba a decir, una nariz súper bella. Listo. Entonces ya, bueno, ya que estamos con todo esto, voy a estar colocando iluminador aquí, niñas, en el lagrimal. Nomás un poquitín. Listo. Para que se vea, pues, más como alumbradito, digamos. Y un poquitín aquí también. Y bueno, ya quedarían, pues, los ojos más bonitos. Y ya que estamos también con el iluminador, voy a estar colgando un poquito. No sé dónde está mi otra brochita, que tenía una pequeñita justo para colocar aquí. Y van a colocar un poquito de iluminador aquí. Tratan de difuminarlo para que se vea bien bonito. Están utilizando las pestañas de Jazzy. Estas de aquí, que son la seducción. Y son así, son bien dramáticas, también bonitas. Ok, niñas, bueno, entonces voy a estar colocándome aquí la pestañita. Ayuda de una pincita, vamos a estar acomodándola aquí adentro. Listo. Y de pegamento utilicé el de Jazzy, niñas, este de aquí. Ay, enfócate, cosa. Este de aquí. Súper, súper bueno. Voy a estar utilizando este gloss de Revolución, que es de Rachel. Y bueno, voy a estar utilizando un delineador, un lápiz de labios, que es de la marca Essence, creo que era, a ver, aguanten, ah sí, Essence. Y bueno, es el tono 5, chicas. Es un labial, bueno, es un lápiz que siempre me gusta, ojalá lo, seguro, no sé si habrá un labial de este tono, pero me encanta. Bueno, entonces ahora, lo único que vamos a hacer es estar delineando todo nuestro labio. De aquí huele tan rico. Huele como a dulce de coco. Ok.
Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos, espero que este maquillaje sí haya sido de su agrado. A mí me ha súper encantado, la verdad. No se olviden que en la cajita de información les voy a estar dejando los links directos de las tiendas, bueno, de los productos que utilicé. Así que si les gusta algo, pueden ir a checar en la cajita de información. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón, niñas. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto. También no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje o un vlog. Y así pues ustedes no se lo van a perder. Así que bueno, ya me despido, cuídense mucho y nos vemos hasta mañana, niñas. The clock and rewind, go back to that moment in time when you say you want me for life.